sea, ¿a quién se le ocurrió amarrar una soga a un árbol o a una plataforma y deslizarse? Cuéntame, habla un poquito de eso, por favor. Bueno, la idea del deporte como tal, de la atracción del canopy, fue originario de Darren Hendrix. Okay. Él es oriundo de Costa Rica. Él fue la persona que se dedicó a buscar algo nuevo y hacer algo que nadie tenía. Y de él fue la idea. En fin, y entonces el propietario de esto, el señor Nicolás Cruz, en su interés de traer un atractivo para las personas de aquí, para la comunidad de Guaynabo, para Puerto Rico, para nuestros turistas, pues entonces él buscando las mejores opciones, okay, pues lo contactó a él y trajo la idea aquí. Él fue bueno, vamos a hablar de seguridad. ¿Qué tan seguro es este deporte? Totalmente seguro. Totalmente seguro. Para sí, aquellas personas que no se atrevan, explícanos un poquito por qué seguro. Trabajamos los tiros se llaman traverses, okay, es dos cables. Así que es más seguro todavía porque usamos dos poleas más un tercer cable que es el de seguridad. Okay. Ese cable también se utiliza en todas las plataformas para la persona estar conectada en todo momento para que no vaya a caerse en las plataformas. Trabaja con alto ángulo, donde la gravedad es la que hace todo el trabajo de llevar la persona hasta el otro lado del tiro. O sea, y por lo que estamos viendo, pues usa un arnés, más o menos estos arnés, ¿cuánto peso? ¿Tiene un límite de peso o cualquier persona? Hasta aproximadamente 300 libras. Cuéntame, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, tengo una información de seguridad. Naturalmente, okay, en actividades como esta, la seguridad es bien importante. Por nuestra parte, hacemos todo lo posible para prevenir los problemas. Nosotros usamos el mejor equipo disponible, lo mantenemos en las mejores condiciones y lo inspeccionamos regularmente. Okay. Las técnicas individuales que utilizamos en el tour son altamente reconocidas como de alto ángulo. Okay. Más importante aún, nuestro personal recibe sobre 200 horas de entrenamiento para hacerlos a ustedes el tour en la manera más segura posible. Claro. Okay. La manera en que nos deslizamos a través del bosque se conoce como traverses, que son los dos cables. Okay. El arnés soporta tu peso. Okay. Y la gravedad y el momento es la que te lleva hasta el otro lado. Tú solamente tienes que disfrutar. Automáticamente, se va a deslizar. Okay. Nuestro personal hará la conexión y la desconexión. Ustedes no tienen que preocuparse por eso. Ah, perfecto. Terminar la aventura de canopy,
Acá, Jorge, ¿a qué velocidad nosotros estábamos bajando por ahí? Estaba, la velocidad fluctuaba entre 15 hasta 52 millas. Podría, pudiste haber adquirido en uno de los. O sea, que yo estaba bajando a 52 millas y no me dijiste nada. Sí, sí. Qué bonito. Bueno, eso es parte. Para todas aquellas personas que quieran hacer canopy tours, o sea, quieran hacer canopy, ¿a dónde tienen que llamar? Si tienen un website, grupo de Facebook, lo que sea, ahí tienen la cámara, la información para que los puertorriqueños, ¿verdad?, vengan acá y apoyenlo de aquí. Bueno, pues a través de la internet tenemos la Marquesa Original Canopy Tour, Guaynabo. Y los teléfonos a comunicarse para reservaciones y para poder hacer el canopy es el 444, okay, con el 787-444-4332 con la señora Torres y al 444-0110 con el señor Nicolás Cruz. Entonces, con mucho gusto lo vas a atender. La página de internet es .com, ¿verdad? Lo que la, sí, que sí, sí, sí. Ok, ¿la puedes repetir nuevamente? La Marquesa Original Canopy Tour.com. Bueno, para que ya tenemos, quiero agradecer a Jorge, gracias por un placer tenerlos por aquí. Aquí los esperamos, también, muchachos. Bueno, y aquí ya seguimos explorando Puerto Rico, ¿ok?